Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Puro Vicio, Cine y Literatura. Hoy nos encontramos con el profesor universitario, traductor y escritor David Hernández de la Fuente para hablar de su último libro, El Hilo de Oro, y pues también de libros anteriores como puede ser El Despertar del Alma, Lovecraft, etcétera. Un autor prolífico que ha tratado la antigua Grecia y la antigüedad desde la política, desde el mito, desde el rito, y en su último libro conectándolo también con la actualidad, hablando incluso de Trump, hablando de cuestiones como la propia pandemia y buscando en esos autores antiguos los valores para afrontar esta situación que estamos viviendo a día de hoy. Por lo tanto, mi primera pregunta, David, es sobre eso. ¿Qué valores, qué le llevó a tratar de hacerle llegar a la gente los valores de la antigüedad para combatir esta situación que estamos viviendo? Bueno, muy, muy buenas. Muchas gracias por la pregunta. Mi intuición primera al redactar este libro, El Hilo de Oro, es que los autores clásicos pueden ser una suerte de guía, ¿no? Para momentos de crisis, ¿no? Mi idea era buscar en sus textos, como se ha hecho muy a menudo, casi indicaciones proféticas o providenciales. Los clásicos son los libros de cabecera desde hace muchos, muchos siglos, y en ellos buscamos respuestas a veces inefables o guías casi mágicas, ¿no? Como El Hilo de Oro de Ariadna, para salir de situaciones difíciles, ¿no? Mi idea era proponer a los lectores de hoy día, en un momento especialmente complicado, por la crisis pandémica, económica, política, de valores, proponer algunas ideas que han tenido ya los clásicos en momentos similares de la historia, ¿no? Con este leitmotiv del hilo de oro, ¿no? Que es una especie de motivo también del cuento popular, del mito, un hilo que nos une a la mejor parte de nosotros mismos, que en nuestro caso son los clásicos, ¿no? Son esos maestros que tienen autoridad, autoritas, ¿no? No autoridad en el sentido, digamos, de poder o de ejercicio de la violencia, sino sobre todo ese prestigio moral que los convierte en guías de excepción, ¿no? Y en momentos de excepción. Yo creo que este es uno, ¿no? Uno busca respuestas, uno busca salidas a situaciones difíciles, a laberintos, ¿no? También esa es la otra parte del título del libro. Y bueno, pues en ese sentido creo que en Homero, en Virgilio, en Cicerón o en Platón podemos buscar y podemos hallar muchos consejos que están muy al día, ¿no? Hay un escritor francés ya muy pasado de moda que decía que Homero es joven cada mañana y que no hay nada más pasado de moda que el periódico de hoy cuando ya se ha leído, ¿no? Las noticias vuelan y pasan rapidísimo, son totalmente obsolescentes, ¿no? Y en cambio las noticias que nos da Homero son realmente, bueno, pues frescas y vivas, y nos aportan lecciones cada mañana. En otro momento del libro acude a Huntington, que es un poco el que inició, bueno, quizás el no el que inició, pero sí el más evidente de aquellos que dijeron que la historia había acabado. Autores como Kojève, como Fukuyama, etcétera. Y usted se remonta a Heródoto, y lo hace ya no solo yendo al propio Heródoto, sino también a Kapuscinski, que también desde la actualidad trata un poco de viajar con él para pues hacer esa continuidad de la historia. Ahora, después de la pandemia, pues ya nos suena un poco a risa, ¿no? El tema de que la historia se había acabado, etcétera. Pero, ¿qué podemos encontrar en ese estudio de la historia? Porque evidentemente quien quiera conocer historia antigua ya no puede, digamos, basarlo todo en esos autores antiguos, tiene que ir a los estudios modernos, pero sin embargo, quizás en la forma en que lo cuentan, sí que hay algo que lo sigue siendo valioso para nosotros, ¿no? Claro, la historia yo creo que no, obviamente no se repite, no es no hay que seguir esas filosofías de la historia circulares, que son motivos míticos, ¿no? del tiempo cíclico, pero sí que se pueden extraer grandes ideas y grandes lecciones, ¿no? Bueno, tanto a propósito de la confrontación entre Oriente y Occidente, ¿no? Que es también un motivo de la épica, ¿no? Desde Homero, ¿no? Hasta la historiografía de Heródoto, hasta, bueno, pues motivos más modernos, ¿no? Como ese del fin de la historia, ¿no? Más actuales. Bueno, pues se puede encontrar en la peripecia de los antiguos
una especie de renovación para situaciones polarizadas y enfrentadas que estamos viviendo últimamente, ¿no? Yo simplemente querría poner de manifiesto la riqueza y la tolerancia de la mirada de los antiguos en muchos aspectos que nosotros hoy tenemos en tela de juicio, ¿no? Pienso en la inmigración, pienso en la tolerancia hacia otras culturas y en la integración entre culturas. Si recuerdas, Homero realmente no demoniza al adversario de los griegos, antes al contrario, hay una admiración mutua entre troyanos y aqueos. Heródoto ni mucho menos pinta un cuadro negativo de los persas o de los diversos pueblos con los que se va encontrando y que va narrando el comienzo de su historia, ¿no? Sino, muy diferente, ¿no? Es una visión fascinante, fascinadora, ¿no? Evocadora de costumbres y pueblos que son muy ajenos a su idea, a la idea griega, ¿no? A la idea, etnocéntrica que puede tener un griego, pero aún así son vistos con enorme interés, ¿no? La mirada de la Ilustración yo creo que encuentra un precedente claro en Heródoto, ¿no? Como, uno de los investigadores precursores de la etnografía, de la antropología, en fin. Y yo creo que son miradas muy necesarias hoy también, ¿no? Cuando nos encontramos en un momento también muy complicado de cambio en el proceso histórico, con movimientos de población, con, por supuesto, la pandemia que hemos mencionado, la historia no se repite, pero esta idea de coser, de buscar, del futuro pasado, ¿no? Y de la, en qué sentido podemos también indagar en los que nos han precedido en la historia y encontrar esas ideas frescas cada día, ¿no? Yo creo que con Heródoto pasa como con Homero. Son autores inmarcesibles, inmortales, y no tanto por el prestigio, no solo por el prestigio literario, que es enorme, y por el carácter modélico que han tenido, sino porque sus ideas nos parecen hoy día casi escritas a propósito para afrontar los grandes retos que tenemos, ¿no? En ese sentido, yo propongo una lectura de la historia antigua, que por supuesto sigue la senda de muchos historiadores posteriores, ha citado a Huntington, historiadores y otros autores, ¿no? Para Heródoto, cito y utilizo a Kapuscinski, ¿no? Que ha sido uno de los grandes reporteros del siglo XX, ¿no? Y ha encontrado esta misma idea, ¿no? De buscar en los conflictos que lo rodeaban viejos patrones de comportamiento, viejos motivos, viejas ideas, viejas en el sentido de, también clásicas, ¿no? Y necesarias, ¿no? Para entender lo que está pasando también a día de hoy, ¿no? Ha tratado también, digamos, siempre, aparte de que es novelista, aspectos muy literarios en su obra, lo cual es ciertamente extraño en un filólogo, que es verdad que son normalmente muy buenos haciendo trabajos pues, de prospección en la época y, digamos, siendo muy rigurosos, y esa parte creativa pues muchas veces no está ahí en trabajos de filólogo, y en este libro también se encuentra, porque digamos que en un mismo párrafo puede tratar con total profundidad, evidentemente, una época que conoce muy bien y a la que le ha dedicado estudios académicos, etcétera. Esta, al ser una obra divulgativa, sí que le permite esa creatividad, pero le permite saltar en un mismo párrafo de la antigüedad al tiempo presente o al siglo XVIII, o hablar de la conquista de América, etcétera. Entonces, sí que quería preguntarle por el proceso de escritura, es decir, porque a mí eso me parece ciertamente difícil, ¿no? O sea, se puede ocurrir en un momento dado, pero de ahí a razonarlo y demás, pues es ciertamente difícil, y a mí incluso me llega a pensar en autores como Sebald, ¿no? Que superponen distintos tiempos históricos casi en un solo párrafo. Sí, comentaba antes que la historia no es circular, pero yo creo que el pensamiento sí, ¿no? Y tenemos una manera de pensar, eso también lo decían los platónicos, en círculo, en ciclo, con temas recurrentes que van cruzando épocas y van cruzando también géneros, ¿no? Y yo creo que la escritura del ensayo puede ser también altamente creativa, ¿no? Es verdad que ese es un ensayo que requiere del lector un esfuerzo al dejarse llevar, no un esfuerzo que tenga que poner él para tener mucha cultura, etcétera, sino simplemente responder un poco a las evocaciones que a veces no son del todo lineales, ¿no? Como
bien has dicho, sino que se mueven en estos círculos a veces concéntricos y cruzan épocas, autores, géneros de una manera, bueno, que a veces puede sorprender, ¿no? Y yo la verdad es que lo que he intentado al moverme en ese campo del ensayo literario, podríamos decir, ¿no? Es también romper una lanza por la creatividad en la prosa de lo que diríamos no ficción, ¿no? Como has dicho, también he escrito novela y a veces, bueno, la frontera entre los géneros se puede transgredir, se pueden hibridar los géneros, ¿no? Eso me parece muy interesante. Soy un gran defensor de la fantasía, ¿no? En el sentido neoplatónico y platónico, de la imaginación creadora, de la imagen visual, también en el campo de la filología, ¿por qué no? Bueno, hay filólogos más científicos o historiadores más científicos que pretenden hacer de su obra una episteme total, ¿no? Casi lógica, matemática y bueno, pues con pruebas y demás. Eso se puede hacer, se hace y de hecho está muy bien, ¿no? Y yo a veces, bueno, para trabajos, digamos, más académicos, de ediciones o traducciones, pues sin duda lo he hecho, pero como te decía, defiendo la idea de la creatividad también para el ensayo filológico, histórico. Son saltos a veces arriesgados y que, bueno, pues algunos lectores que están versados más en esta prosa epistémica, ¿no? Quizá no apreciarán, pero yo creo que, no, que nuestra, bueno, digamos, los filólogos y los historiadores y los científicos de las humanidades, podríamos decir, somos más tecne que episteme, ¿no? Haciendo un poco la diferencia clásica, ¿no? Bueno, es este tipo de argumentación el que me parece más interesante. Precisamente, si quiere, vamos ahora un momento a otro libro suyo, que sería Vida de Pitágoras, que es un libro en el que recopila textos precisamente de autores clásicos y después hace un estudio. Y era un poco por preguntarle por esa figura, la de Pitágoras y también el pitagorismo, que son realmente importantes, pero también sobre las que hay muchos equívocos y demás. Un poco en este tono divulgativo de recuperación, ¿cuál sería la importancia de Pitágoras y del pitagorismo que podemos encontrar como lectores del siglo XXI? Bueno, a mí Pitágoras me ha interesado muchísimo y le he dedicado un libro que, bueno, pues, como dices, reúne aparte de las vidas, ¿no? Las biografías que serán dedicado al filósofo, un ensayo que es la mitad del libro, ¿no? Con una interpretación de esa figura. Me ha interesado muchísimo por varias cosas, ¿no? En primer lugar, representa muy bien la conjunción entre la parte científica y la parte, digamos, más humanística. Es un filósofo, pero es un matemático, es músico también. Es una figura también entre mito e historia, ¿no? Realmente es semilegendaria, ¿no? Todas las noticias que se dan sobre él son ciertamente sorprendentes, ¿no? Son casi un personaje heroico, ¿no? O mítico, que hace milagros y que tiene poderes sobrenaturales. Y ciertamente existió y fue el fundador de una comunidad sapiencial muy influyente en la antigüedad, en la Grecia arcaica, que luego también tuvo unas grandes postrimerías y pues una pervivencia enorme en época posterior, helenística, romana, tardía, ¿no? Durante las cuales muchos filósofos se llamaron a sí mismos pitagóricos, ¿no? Hasta llegar al Renacimiento, hasta llegar a Kepler, ¿no? El neopitagorismo ha sido inspiración para muchos científicos y también para muchos humanistas, para astrónomos y para alquimistas, ¿no? Es una figura riquísima, interesantísima y, bueno, a la que yo creo que se debe prestar mucha atención. Así se ha hecho en el siglo XX, con dos grandes tendencias en la investigación, una que lo considera más bien, bueno, pues un científico, un matemático, un filósofo racionalista, ¿no? Y otra que ha visto en él una suerte de líder religioso, ¿no? De una especie de comunidad sapiencial que tenía mucho que ver con una especie de cenobio filosófico de la Grecia arcaica, ¿no? Es una figura fascinante. Yo creo que para nuestros días es muy interesante porque supera muchas dicotomías que se plantean a veces como, bueno, pues alternativas irreconciliables, ¿no? Entre ciencias y letras, entre mito e historia. Tenemos que estudiar el pitagorismo como una categoría que nos permite hacer una historiografía de la ciencia, de la filosofía, de la religión griega. Es muy curioso, ¿no? Y a mí me ha interesado mucho también
en la época en la que me especializo, ¿no? Que es la época tardía, la antigüedad tardía, es cuando se escriben esas biografías, ¿no? Es una época en la que ya el cristianismo es una religión pujante y que, bueno, pues en la época de Jámblico, por ejemplo, ya es la religión dominante, ¿no? En el Imperio Romano y está favorecida por las autoridades, ¿no? Y es muy curioso este énfasis en reivindicar una figura que es fundadora de diversas artes, técnicas, ciencias, en una época en la que se está transformando el legado de la antigüedad para dar paso a un nuevo periodo, ¿no? En fin, yo creo que es una figura que, pese a las polémicas que la rodean, hay que revisitar, ¿no? Y hay que reconsiderar, ¿no? Y, vamos, el libro mío simplemente pretende poner en conjunto, reunir toda la tradición biográfica en torno al filósofo y hacer una interpretación también que no solo atienda a la filología y a la filosofía, sino también, por ejemplo, a la sociología o la historia de las religiones, a qué supone Pitágoras también como un modelo de hombre carismático, de líder carismático en el plano weberiano, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues es un libro que la verdad también me gusta revisitar a menudo. Bueno, ha tenido ahora la tercera edición y en cada edición he aportado nuevos materiales, ¿no? He traducido algún texto nuevo o he corregido o he ampliado algunas páginas. Es un tema sobre el que me gusta seguir pensando, ¿no? Porque además me ayuda mucho que los lectores y que los colegas y los amigos que han escrito también reseñas y críticas y hemos entablado conversaciones sobre esto, sobre esta figura, pues me han ayudado mucho a matizar algunas ideas, a aportar otras, ¿no? Y bueno, pues es un tema del que me ocupo con mucho gusto. Otra figura que se suele asociar, porque también tiene ese culto, es el de Orfeo y el orfismo, que no son exactamente iguales, pero sí que tienen algunas similitudes. En el caso de Orfeo, no se sabe si existió o no. Hay autores que dicen que existió, lo más probable es que no, y evidentemente la historia es puramente mitológica. Pero quisiera también un poco preguntarle tanto por Orfeo como por el orfismo, que además es una figura que también tiene una recuperación importante en el Renacimiento, un poco como Pitágoras, aunque por otros motivos. Sí, es una figura muy interesante. Claro, la diferencia con Pitágoras es, como bien has dicho, que Orfeo es un mito. Ahí sí que no hay historia, ¿no? Es verdad que hay unos textos que han circulado desde antiguo atribuidos a él, pero obviamente son apócrifos, ¿no? Es una figura de la mitología, hijo de Dios, de una musa, etcétera, ¿no? Es una figura interesantísima también. De ella me he ocupado, sobre todo desde el punto de vista del mito, ¿no? De la religión mítica como el gran héroe poeta, ¿no? Es un héroe muy diferente a un Hércules o a un Aquiles, ¿no? Cuya arma es la lira, ¿no? Es la música, es el canto, ¿no? Es una especie de poeta, mago, chamán, encantador, ¿no? Y bueno, pues en el libro que publiqué con mi maestro, con Carlos García Gual, sobre el mito de Orfeo, lo que hicimos fue también una antología de textos sobre Orfeo en la poesía, Orfeo como gran símbolo poético, del poder de la música, de la poesía, de la fuerza del amor también y de la música más allá de la muerte, y dedicamos un estudio preliminar que está más que nada centrado en el mito, ¿no? En las variantes del mito, porque obviamente luego está toda la parte histórico-religiosa, por así decir, de la secta llamada órfica, que fue una, bueno, pues una parte de la religión griega importante, ¿no? De las religiones mistéricas que había en la antigüedad y que tuvo muchos adeptos y mucho predicamento y aparte unos reflejos filosóficos muy interesantes, ¿no? No solo con respecto al platonismo, sino también, perdón, con respecto al pitagorismo, sino también en referencia al platonismo, ¿no? Pero bueno, de eso la verdad es que no, me ocupé menos, nos interesó más la parte literaria, ¿no? Y la parte de Orfeo como, bueno, pues como digamos, héroe de una narrativa muy especial, ¿no? Es un héroe que encontramos muchos Orfeos en el mundo, ¿no? En otras mitologías y en otras latitudes y en otros cuentos, en el folclore de muchos pueblos, ¿no? El héroe poeta, ¿no? Que es muy curioso, ¿no? Como es el que logra trascender, el que logra cruzar el umbral de la muerte, y lo hace por una motivación muy curiosa, ¿no? Que es el amor, ¿no? A mí me gusta mucho la comparación con Cristo, que creo que es muy, muy útil y muy efectiva, y de hecho, si te fijas, es una de las figuras del paganismo clásico que el cristianismo rehabilita y reclama para sí, ¿no? Los primeros cristos que se pintan en las catacumbas de Roma
son Orfeos, ¿no? Es una figura de un poder especial, es un buen pastor, encanta a los animales, está rodeado siempre de animales pacíficos, encarna el pacifismo, el vegetarianismo, la amistad, y va a recuperar un alma perdida al más allá. Bueno, digamos, la comparación con Cristo era muy, muy clara ya para los primeros cristianos, ¿no? Y algunos padres de la Iglesia, de Clemente de Alejandría, lo rehabilitan en cierto modo, y se crea una especie de figura de un Orfeo Cristo que va a pervivir en la Edad Media, en diversas interpretaciones alegóricas de la mitografía, y hasta llegar al Renacimiento y al Barroco. A mí me gusta mucho también ver un poco esa recepción de Orfeo como símbolo poético, como símbolo también religioso, hasta llegar al Orfeo, a lo divino de nuestro Calderón, ¿no? Y mucho más allá, ¿no? Es una figura que sigue dando muchísimo juego para creadores literarios, para artistas. Piensa, por ejemplo, en todo el XIX, en todas las obras pictóricas sobre Orfeo y su ciclo, ¿no? Y su cabeza cantora, y por supuesto en la poesía del siglo XX, con Rilke, con Cocteau y su trilogía órfica en el cine. Es una figura que sigue siendo fascinante, ¿no? Otra de los intereses que tengo con Orfeo ha sido ver un poco la recepción, ¿no? En otro libro con otro colega, que reunimos una serie de ensayos de producto de un seminario, que se llamaba De Orfeo a David Lynch. Bueno, realmente acabábamos en el mundo lynchiano, ¿no? Que es el cineasta órfico por excelencia, ¿no? Es muy curioso, y así lo hacían algunos expertos en cine, ¿no? Por ejemplo, dos estupendos colegas en el libro que hicimos Carlos y yo, comparar el universo lynchiano con el órfico, ¿no? A Orfeo y su lira en busca de Eurídice, con el agente Cooper y su grabadora en pos de Laura Palmer en Twin Peaks, ¿no? Bueno, son lejanos ecos, pero ahí vemos que el mito está muy vivo, ¿no? Y el libro de oro que me refería, ¿no? Con el libro este que acabo de publicar, bueno, pues esos temas también, no solo en lo histórico que veíamos al principio, sino en lo literario y en lo creativo, nos dan todavía muchísimo material para inspirar series, cine, novelas, por supuesto, poemas, ¿no? Una de las autoras más de moda hoy día, la canadiense Margaret Atwood, muy conocida por El cuento de la criada, ¿no? Que se ha llevado también a la televisión, bueno, pues es una gran escritora órfica, ¿no? Ella toma la voz de Eurídice a menudo en sus poemas. En fin, Orfeo tiene una trascendencia incalculable en la historia de la cultura. Sobre los mitos eleusinos se ha escrito mucho, pero realmente sabemos poco. Me interesaría un poco saber qué puede esclarecer sobre ese tema, porque realmente muchas veces cuando uno se pone a leer le cuelan cualquier disparate y tampoco hay una forma de decir, bueno, me están mintiendo, ¿no? Y otros autores clásicos casi que no se atreven a entrar precisamente porque como era una cosa tan secreta y tan mistérica, pues se sabe poco. ¿Qué nos puede un poco decir sobre estos mitos? Bueno, estos mitos, como los de Orfeo, tienen mucho en común también, o los de Dioniso, son un poco las tres grandes áreas míticas en las que se basaba la religión mistérica, ¿no? La religión de los misterios en la antigua Grecia. Había otras figuras, obviamente, también después en Roma. Pero la figura de las dos diosas, de la madre y la hija, Deméter y Perséfone, también llamada Core, la muchacha, y su ciclo mitológico, ¿no? Dieron fundamento a un culto que tuvo una enorme repercusión en la Grecia antigua, ¿no? Y en la Magna Grecia, ¿no? También en el actual sur de Italia y Sicilia, que es el culto de las dos diosas y el culto de Eleusis, que encarnaba uno de los misterios fundamentales de la religión antigua, ¿no? Si nos fijamos bien en esos misterios, que están en torno a todo el ciclo vegetal, ¿no? Del cultivo del cereal, ¿no? Mientras que los de Dioniso están relacionados con el otro gran ciclo, digamos, religiosamente semántico, ¿no? Que es el del vino, ¿no? Y el de la uva convertida en vino. Son las dos grandes transformaciones de la cultura agrícola mediterránea que tienen una enorme incidencia religiosa, ¿no? En el caso de Eleusis, claro, como el de Orfeo o el de Dioniso, el problema con los misterios era precisamente eso, que eran misterios, ¿no? Y que no se podían desvelar bajo penas tremendas, ¿no? No solo en este mundo, sino más allá. Y claro, las referencias que tenemos son muy, bueno, pues muy evanescentes, ¿no?
literatura, en poesía, en, bueno, pues en el arte, en los restos arqueológicos, se ha intentado reconstruir verosímilmente qué pasaba en el telesterion de Eleusis, esta ciudad situada no lejos de Atenas, a las que regresó una procesión, en la que se iniciaban los griegos de cualquier condición, libres o no, hombres o mujeres, con la condición de que no tuvieran delitos de sangre y que pudieran hablar en griego, ¿no? Son unos misterios muy, muy importantes para la tradición cultural helénica. Y bueno, sobre ellos hay, es verdad que hay muchas teorías, ¿no? Hay diversas teorías sobre qué es lo que pasaba allí dentro, que por desgracia nunca sabremos, ¿no? Los testimonios muchas veces son o malintencionados por parte de los enemigos de la religión pagana, ¿no? O los padres de la iglesia cristiana que intentan desacreditar los misterios, ¿no? Aunque bueno, los misterios tendrán muy buena fama también como metáfora filosófica y luego teológica, ¿no? Y por otras fuentes también pues, más modernas, como el famoso libro Camino a Eleusis, ¿no? De Hoffman y de otros, ¿no? Que intenta ver, bueno, pues en el ritual de Eleusis una, bueno, pues digamos una especie de visión mística propiciada por la ingesta de algunos psicofármacos, ¿no? Bueno, hay muchas, muchas versiones, pero ya digo que lo interesante es quedarnos con el trasfondo literario mitológico, que es muy vivo, ¿no? Y que podemos ver ahí, ¿no? Más allá de lo que luego nos cuenten las fuentes adversas o los historiadores modernos, ¿no? A mí, por ejemplo, me interesa mucho la metáfora de los misterios como saber elevado que aparece ya en Platón y luego rescatan los cristianos, ¿no? Si te das cuenta, el corpus platónico está lleno de referencias y de vocabulario mistérico, ¿no? Tanto con respecto al ofismo, al dionisismo o al culto de Eleusis. Hay muchas veces en las que Platón parece decir, bueno, los misterios de verdad importantes para la vida, son los filosóficos. Tenemos que tomar la filosofía como los verdaderos misterios. Luego los cristianos harán lo mismo, ¿no? Hay metáforas acerca de bueno, es decir, son cultos que tenían su prestigio y su veneración, un respeto también reverencial, ¿no? Y entonces muchos escritores de otros ámbitos los usan, ¿no? Usan el vocabulario también para reivindicar su propia experiencia, ¿no? En el caso del cristianismo es muy claro, ¿no? Los misterios son los sacramentos, en fin, la Eucaristía, el sacrificio no cruento, bueno, todo este discurso apologético de los padres de la Iglesia en el Imperio Romano, que utiliza de forma muy inteligente tanto la tradición mistérica, Eleusis, Dioniso, Orfeo, como, por ejemplo, los oráculos, ¿no? La tradición oracular, ¿no? También el cristianismo es una religión, y el judaísmo lo es también, que tiene mucho de profético, ¿no? y de revelación, y esto se usa de forma muy inteligente para el tránsito entre la antigüedad pagana y el medievo cristiano. Como está saliendo mucho esta comparación o esta intersección entre cristianismo y Grecia, antigua Grecia, me interesaría preguntarle por la figura de Pablo de Tarso, que quizás sea un poco el que haga esa, precisamente, pues podríamos decir, de palmero casi, ¿no? Es decir, el que consigue juntar ambas tradiciones, Atenas y Jerusalén, que será más tarde lo que vertebrará Europa, lo que vertebrará Occidente. Al punto de que no se puede entender tampoco el cristianismo occidental, porque el cristianismo al final nace como una corriente oriental que se occidentaliza precisamente al entrar en contacto con la filosofía griega pasada por el tamiz romano. Sobre esta figura de Pablo de Tarso, ¿hasta qué punto mantiene la cultura griega y hasta qué punto la distorsiona en adelante? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. La verdad es que sí, ha salido mucho del cristianismo, es verdad, porque como bien dices, bueno, es una, obviamente una parte muy importante de nuestra cultura en Occidente, y particularmente porque me interesa mucho en varios proyectos que tengo ahora en marcha, ¿no? Bueno, he trabajado mucho sobre época tardía y, por supuesto, ahí la gran cuestión es la confrontación final entre cultura greco-romana, llamada pagana, ¿no? Pero es una, obviamente una denominación de parte, ¿no? Y la nueva cosmovisión que propone el cristianismo, que viene a sumar también toda la herencia de la religión semítica de la que procedía, ¿no? Del mundo del judaísmo, que tiene un cierto prestigio también en el mundo romano, pese a los problemas políticos que supone, ¿no? Y bueno, es una historia fascinante, pero la verdad es que es la gran
la gran historia del final de la antigüedad, ¿no? Que han tratado novelistas también y cine, en fin, no solo es aspecto para tratar en filología o en ciencias de las religiones, ¿no? Ahora justamente tenemos en la Complutense un nuevo grado que comienza en septiembre de ciencias de las religiones, que es el primero que hay en España. Y bueno, hay máster también, doctor, yo tengo también la suerte de poder enseñar ahí textos sobre el cristianismo antiguo, ¿no? Sobre todo lo que trabajamos ahí es la intersección entre paideia griega y el nuevo mensaje cristiano, en el que Pablo, por supuesto, tiene, digamos, sus viajes, sus peripecias, su educación, su vida, ¿no? Sus cartas son fundamentales, ¿no? Como gran cabeza del cristianismo, ¿no? Su visita a Atenas, ¿no? A las grandes ciudades, a Éfeso, a las grandes ciudades del helenismo, donde estaban los filósofos, los grandes templos, donde estaba toda la tradición de la paideia griega, ¿no? De la retórica, en la que él está muy versado, ¿no? Siendo judío y siendo un gran conocedor de las escrituras hebreas, ¿no? Y del mundo del que provenía, también tiene una educación helénica y domina diversos discursos, ¿no? Es la gran cabeza de estos textos primeros del cristianismo. Realmente los primeros textos del cristianismo son los, ¿no? Se suelen poner los evangelios con precedencia, pero son posteriores, ¿no? En cuanto a fecha, ¿no? Entonces Pablo es una figura fundamental, ¿no? Hay un libro reciente de Antonio Piñero en Trota sobre él, que me parece que está muy bien, ¿no? Y que da una imagen histórica de su importancia, ¿no? No se puede subestimar su figura, ¿no? Y luego leer toda esa literatura también del primer cristianismo desde el punto de vista de la filología clásica me interesa mucho, ¿no? Porque si te fijas, bueno, no solo la epistolografía, las cartas, ¿no? Que he mencionado, sino poco a poco los cristianos van adaptando toda la paideia griega, toda la educación literaria, los géneros literarios griegos, pues, tanto épica como teatro, como novela, en fin, ellos van a leer al principio los evangelios que están escritos en un griego muy, bueno, pues muy rudimentario, muy común, ¿no? La Guiné de la época, que no era literalmente elevada, aunque tienen un valor literario muy interesante también desde el punto de vista del folclore, que es otro tema, ¿no? Que es la gran narrativa folclórica que reúne ese viaje del héroe, el cuento del héroe, ¿no? En el evangelio, en los evangelios, canónicos o no. Bueno, pues Pablo ya es un ascenso a otro nivel literario, ¿no? Con antítesis, con figuras retóricas, muy interesante, y los cristianos van a adaptar y adoptar todos los géneros, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención la comparación entre la novela griega, que además tiene un boom en estos siglos, ¿no? Y la narrativa de los hechos de los apóstoles, tanto apócrifos como canónicos, ¿no? Que realmente tiene una motivación literaria muy, muy fuerte, ¿no? Aunque obviamente cuentan historias también que tienen base real e histórica, pero es muy, muy interesante, ¿no? O el mundo de las vidas de santos, ¿no? De la geografía, ¿no? En comparación con la literatura griega, ¿no? Y esto es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? Yo creo que hay que trabajar más en ello desde la perspectiva literaria, ¿no? Está claro que los griegos la geografía no la practicaban porque lo primero que nos cuentan de Tales de Mileto es que se cae en una zanja, ¿no? Lo cual no da para mucho milagro, no parece muy milagro. Sí, pero fíjate que en la Antigüedad Tardía hay ya vidas de santos, entre comillas, paganos, ¿no? Cambia mucho, ¿verdad? Ese anecdotario un poco malicioso de los filósofos antiguos, ¿no? Presocráticos, etcétera, compara la vida, lo que se cuenta de Tales, por ejemplo, con lo que se cuenta de Plotino. La vida de Plotino, escrita por Porfirio, es casi una vida de santo, ¿no? Es una asceta, medita, ayuna, bueno, es un tipo de biografía muy curiosa que delata en la Antigüedad Tardía un cambio de paradigma, ¿no? Ahora ya el modelo es otro, no es el general, el héroe mítico, o el, no sé, el orador, el filósofo, sino es una especie de asceta, ¿no? Bueno, es un tipo de filósofo muy especial, ¿no? Casi un santo. En su libro, El despertar del alma se centra sobre todo en dos figuras míticas. Una es la de Ariadna, cuyo mito, bueno, tiene varios, ¿no? Pero digamos que el más conocido, además, da título a este último libro, Al hilo de oro. Y el otro es Dioniso. Quisiera un poco comenzar preguntándole por Dioniso y luego, si quiere, hablamos de Ariadna y ya de paso lo enlazamos con el último libro, pero sobre Dioniso, que se ha escrito tanto, sobre todo también a partir de esa generación de alemanes entre las que se encuentra Nietzsche, que vuelven a estudiar Grecia y que de alguna forma
pues hacen esa apología de lo dionisíaco frente a lo apolíneo, etcétera. ¿Cuál es el interés que tiene esa figura mítica? Bueno, pues enorme, un interés enorme. Creo que es, sin exagerar, el dios más importante de la Grecia antigua y de Roma. Ya digo, bueno, eso puede sonar exagerado, ¿no? Pero yo creo que lo es, ¿no? Es una figura importantísima, tanto en la antigüedad como luego en su recepción. En la antigüedad era un dios, nos faltaba hablar de Dioniso en los misterios, ¿no? Hemos hablado de Orfeo y de Eleusis, ¿no? Era el último de los hijos de Zeus, nacido de una mortal, destinado a heredar el trono del cosmos. Bueno, tiene un mito de nacimiento y de una peripecia de primeros años apasionante, ¿no? Tiene un mito órfico en el que es el niño que va a heredar el trono del cosmos, pero luego es asesinado por los titanes, su carne es devorada y su sangre bebida, y luego resucita como el segundo Dioniso, ¿no? Tiene un mito más conocido, que es el de nacimiento de Sémele en Tebas, calcinada por las insidias de Hera y que, bueno, pues embarazada, ¿no? Es carbonizada por los rayos de Zeus, ¿no? Es una secuencia también del folclore muy atestiguada en otras historias, ¿no? Y Dioniso pasa el resto de la gestación en el muslo de Zeus, ¿no? En fin, tiene mucha conexión con el mundo de los misterios también de Eleusis, ¿no? Como un Dioniso eleusino. Tiene una peripecia en el mundo, aunque nace Dios, frente a Heracles, ¿no? Que es el otro hijo que tiene Zeus de una mortal, ¿no? Que tiene que ganarse la divinidad, ¿no? Y Dioniso nace Dios, pero también tiene un recorrido que hacer por el mundo, repartiendo sus dones, hasta que al final tiene una apoteosis. Tiene un montón de historias muy interesantes, ¿no? En la mitología y, por supuesto, en la religión griega era fundamental. Era el dios del vino, del simposio, del banquete, de los misterios, de, digamos, el dios que venía del campo a la ciudad para traer esos productos también, que unía lo rústico y lo urbano, bajo cuyo auspicio se celebraban los festivales de teatro. El teatro es Dioniso, ¿no? La tragedia, la comedia, el drama satírico, la máscara, el ser otro, el extrañamiento, el vestirse tras vestirse, el cruce de edades, el cruce de géneros también, de sexos, ¿no? De sexos sociales, podríamos decir, ¿no? Es el dios de las mujeres, como ya veía Bajofen, ¿no? Es el dios que está rodeado de sacerdotisas, las ménades, las bacantes, que esta vez no tiene el movimiento del campo a la ciudad, sino al revés, de la ciudad al campo, ¿no? Las mujeres salen de su ámbito urbano, cotidiano y doméstico para ir al monte, ¿no? A bailar en éxtasis y a despedazar capritillos y animales, ¿no? Son ritos fascinantes, ¿no? Que se creían literarios, pero se ha demostrado por la epigrafía y por otras fuentes que son históricos. Y bueno, fíjate en las artes, ¿no? En la cerámica de tema dionisíaco, simposíaco, ¿no? Siendo el simposio. Fíjate en la literatura, por supuesto, en Eurípides, en el himno homérico, en todo las dionisíacas, en toda la gran poesía dionisíaca, ¿no? En el ditirambo, ¿no? Los ditirambos a Dioniso de la antigüedad. Bueno, en la antigüedad es tremendo. Es el dios que permite ser otro, es el dios que nos une con la parte animal, pero también con la parte divina, ¿no? Bueno, es un dios además que en la antigüedad tardía, que es la época a la que más me dedico últimamente, pues la comparación con Cristo también es muy, digamos, muy evidente, ¿no? Por la sangre y el vino, ¿no? Y por la manera en la que tiene de abordar el más allá, ¿no? Y la recuperación del ser humano en la metafísica, ¿no? Del mundo tardío, del neoplatonismo. Bueno, es un dios que me interesa muchísimo, ¿no? Y como bien dices, tiene una recuperación moderna crucial en la Alemania del 19, ¿no? Es verdad que Dioniso no se ha ido del todo nunca, ¿no? Está en medievo, en el Renacimiento, es muy interesante indagar sus huellas, ¿no? Pero qué duda cabe que irrumpe en Alemania desde el idealismo con gran fuerza. Bueno, pues Hölderlin o Goethe traducen las bacantes, se apasionan por Dioniso como símbolo de la naturaleza exuberante, como un cierto misticismo también, ¿no? Schelling, en fin, hasta llegar a Nietzsche la lista es muy larga, pero obviamente la punta de ese iceberg maravilloso de la filosofía, del pensamiento, de la literatura alemana del 19 es Nietzsche, ¿no? Es el dionisismo nietzscheano que renueva no solo la filosofía, sino, en fin, toda la interpretación de la antigüedad que tenemos, ¿no? Con una nueva visión de qué parte representa Dioniso en el ser humano, ¿no? Es muy interesante pensar que para los alemanes positivistas,
la academia, de la filología, de la historia, era muy complicado tratar a Dioniso, porque, bueno, se llamaba el dios extranjero, el dios frigio, el que no es griego, no es indoeuropeo, es misticismo, es, no es, entre comillas, ario, ¿no? Y luego, bueno, sabemos algo que sí, que está en los años 50 del pasado siglo, las tablillas micénicas nos demuestran que Dioniso es casi el más antiguo de todos, es uno de los dioses más antiguos del panteón indoeuropeo de los griegos, que lleva ahí desde siempre, ¿no? Nietzsche descubre ese otro lado de Occidente en lo irracional, ¿no? En lo inefable, dionisíaco, y por supuesto otro gran dionisíaco de esta época es Freud, ¿no? Que, bueno, se hace enterrar sus cenizas en una ánfora dionisíaca y que es un gran devoto del dios, podríamos decir, ¿no? En cuanto a esa arqueología de la psique que evoca, ¿no? Y, por supuesto, todas esas pulsiones que analiza, ¿no? Dioniso es un dios clave para la modernidad gracias a Nietzsche y a Freud, ¿no? Y en el libro lo que intento examinar también es esa gran historia, ¿no? Es decir, no solo quedarme en lo antiguo, sino pasar a la significación de Dioniso para el hombre de hoy, ¿no? Más allá de la comparación con Cristo, más allá de la recepción filosófica en Alemania, etc., desde Nietzsche y Freud hasta hoy, cada generación ha tenido un Dioniso. Y es el. Pues las vacantes se han convertido en la tragedia más interpretada. Hay muchísima reflexión en el teatro, en el mundo del cine, de las artes, lo dionisíaco, con la cultura del amor, del libre, de las drogas en los 60, ha sido también muy, muy revisitado. Bueno, no solo en el teatro y en el cine, sino en la novela, en fin. Yo creo que es un dios muy importante para entender al hombre moderno, ¿no? Me parece que bueno, lo que quería hacer en el libro sobre todo es esa gran historia del dionisismo, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Y que yo espero, bueno, pues haber esbozado, ¿no? Siquiera un poco para atraer al lector a este dios que es tan cercano, pero a la vez tan ajeno, ¿no? Precisamente esa metáfora del hilo que viene de Ariadna. Ariadna es un poco protagonista de dos mitos. Uno, el de Teseo, que es ella quien le saca del laberinto gracias al hilo, pero lo menos conocido, ¿no? Y bueno, de alguna forma todos podemos empatizar con esa idea, pues, de que nos saque del laberinto, ¿no? De alguna forma todos los que nos hemos enamorado siempre nos ha sacado del laberinto una mujer, ¿no? Y es una experiencia maravillosa. Pero luego viene esa otra parte que es la del abandono en una isla desierta, menos conocida, de Teseo por parte de Ariadna, y precisamente, si no me equivoco, quien saca al final o gracias a quien puede salir es precisamente a Dionisio, ¿no? Que se lo cruza, la ve, digamos, en una actitud no de llanto, sino que la ve en una cierta actitud estoica que hace que se enamore de ella, ¿no? Digamos que eso también es una lección, es decir, bueno, cuando parece que está abandonada en la isla y que está todo perdido y demás, en vez de quedarse llorando, pues tiene esa actitud también muy griega, como de cierta dignidad, ¿no? Ante ese abandono, y eso hace precisamente que al final acabe saliendo de la isla, ¿no? Si no me equivoco. Ahí es, digamos, donde se cruzaría el otro mito que trata también en el libro y que recupera ahora, pues un poco como metáfora para ese hilo de la verdad que decía Calderón, que nos ayude a salir de esta situación, ¿no? Sí, bueno, Ariadna es la cara B de Dioniso, ¿no? Es curioso que Dioniso, el dios de las mujeres, solo tenga una mujer, y es una mujer tan importante y tan poderosa y tan emblemática como Ariadna. Para muchos una antigua deidad minoica, poderosa en su laberinto cretense, hermanastra del Minotauro, la hija de Minos, la guardiana del laberinto, una heroína de las más interesantes de la Grecia antigua, ¿no? Precisamente porque a mi ver encarna el ciclo heroico femenino, como ninguna otra, tal vez Medea, ¿no? Pero vamos, el ciclo del héroe tiene su lado femenino en Ariadna, ¿no? Que es una heroína increíble, de dos vidas, de dos caras, es verdad, ¿no? Lo que has contado acerca de su primer momento con Teseo, cuando es la princesa local poderosa y mágica que se enamora del extranjero, traiciona a su país, traiciona a su padre, ayuda a matar a su hermano, escapa con la promesa de un trono, más allá de los mares, ¿no? Y al final es abandonada en la isla de Naxos por el pérfido Teseo. El motivo por el cual es abandonada es muy discutido, ¿no? Pero claro, obviamente es una mujer
demasiado poderosa quizá para Teseo, que quiere reinar, heredar el trono de su padre Egeo, ¿no? Luego, curiosamente, Teseo se casará con su hermana Fedra, ¿no? Y le irá muy mal, ¿no? En su postrimería, ¿no? Como cuenta Eurípides también, ¿no? Pero bueno, Ariadna es una figura maravillosa, ¿no? Y es imposible comprender a Dioniso sin Ariadna, ¿no? De hecho, cuando Deleuze hace una relectura de lo dionisíaco en Nietzsche, habla del misterio de Ariadna, que el propio Nietzsche también tenía como una de las claves de su interpretación, ¿no? En sus últimos años también, ¿no? Y Ariadna, bueno, en ese segundo momento, ¿no? Que está mucho más presente en las artes. Y si recuerdas, aparece siempre Ariadna dormida. Va a ser despertada por Dioniso a una nueva vida, ¿no? El sueño y la metáfora del despertar de la muerte, por así decir, ¿no? Por un dios que la va a llevar a la apoteosis, ¿no? En forma de estrella, de corona boreal, ¿no? Bueno, es un motivo que las artes en Europa han representado con mucho énfasis desde Tiziano a Giorgio Ligirico, ¿no? Casi obsesivamente, ¿no? El despertar de Ariadna. Y bueno, pues en el libro también dedico, por supuesto, es Dioniso y Ariadna, no se puede entender uno sin el otro. Es un poco la gran tesis del libro, es una interpretación del mito de Dioniso a través de la mujer. Es el dios de las mujeres, el dios de las bacantes, el dios de las ménades, de los ritos femeninos, pero no se había dedicado suficiente atención a la Ariadna de Dioniso. Se ha estudiado más la Ariadna de Teseo, el laberinto, el hilo, que es maravilloso, es un mito también que me interesa mucho, y en el último libro lo uso como motivo principal y título, ¿no? Pero a mí me interesa la Ariadna de Dioniso, que fíjate que ha sido tan representada en el arte, ha sido tan obsesivamente recurrente en la historia de la cultura, pero en cambio no se había dedicado ninguna monografía, digamos, con atención, ¿no? A esa gran mujer, diosa, heroína, bueno, símbolo del alma, bueno, que voy un poco desgranando en el libro hasta llegar al siglo XX, ¿no? También, que es muy importante, ¿no? No solo con la filosofía, no solo con Nietzsche, sino con la ópera, Richard Strauss y Hofmannsthal, Ariadne auf Naxos, la gran ópera que cambia el siglo XX, ¿no? Que es importantísima, ¿no? O si me lo parece, ¿no? La danza contemporánea, ¿no? Martha Graham y la Ariadna. En fin, las artes también recuperan a esa mujer de una feminidad alternativa y poderosa que marca el siglo XX y que es la Ariadna para nosotros, ¿no? Una mujer que es la purísima, la santísima, Ari Hakne, ¿no? En griego, ¿no? Según una posible etimología, ¿no? Y que es lo eterno femenino, ¿no? Bueno, la interpretación goetiana, ¿no? Bueno, yo creo que había que hacerle justicia a Ariadna con este libro. Creo que se lo ha dedicado a alguno más últimamente, ¿no? Creo que Victoria Cirlot acaba de sacar un libro sobre Ariadna abandonada. Es el gran motivo también de la ópera. Si piensas en Monteverdi, bueno, la ópera es obviamente muy importante, pero está por todas partes, ¿no? Yo creo que acabo un poco el recorrido con las Ariadnas de Woody Allen, ¿no? Que me parecen muy interesantes también, ¿no? Y del mundo contemporáneo, ¿no? De la poesía, del teatro, ¿no? Que me parece también una recepción muy, bueno, pues muy viva del mito, ¿no? En este último libro, en El Hilo de Oro, habla de lo individual y de lo colectivo. ¿De qué forma se puede ver lo individual a través del camino del héroe, de los distintos héroes que hay en la tradición clásica? ¿Cómo podemos, ver en esas figuras que a día de hoy, que vivimos en los tiempos del antihéroe, estamos tan acostumbrados a ficciones, sobre todo en las series contemporáneas, que son personajes demasiado humanos, podríamos decir, ¿no? Llenos de fallos y demás, los héroes que son más arquetípicos, menos psicológicos y que representan más valores y menos traumas, ¿de qué forma nos podemos ver en ellos? Sí, pues bueno, es un tema que a mí me ha interesado mucho también a propósito de los ciclos, digamos, de la, en fin, no solo de la mitología, sino también los que se pueden ver en el folclore, ¿no? Al hilo de los trabajos de Vladimir Propp. Bueno, el mito frente al cuento tiene un carácter también casi pedagógico, ¿no? Bueno, el cuento también lo tiene, pero en un estadio muy inicial de la vida. Sin embargo, es decir, el estadio, digamos, infantil, ¿no? Cuando los cuentos tienen una función también pedagógica y propedéutica muy importante, ¿no? Y que se ha estudiado mucho, por ejemplo, por parte de la psicología de Letterman y otros autores, ¿no? Pero el mito, para mí, tiene esa capacidad evocadora de despertar, digamos,
bueno, pues unas ciertas enseñanzas o lecciones perdurables que van más allá de cualquier edad, ¿no? Y que uno puede seguir leyendo mitología comparada, por ejemplo, ¿no? De la mano de grandes mitólogos y expertos, ¿no? Pienso en Kerenji, en Eliade, en Campbell, ¿no? Grandes expertos de mitologías del mundo, ¿no? Que van reuniendo historias, ¿no? Y realmente tienen grandes, grandes lecciones y, de hecho, bueno, las historias míticas obviamente son base de muchas religiones diversas en el mundo, ¿no? A veces es difícil deslindarlo, ¿no? Tienen enseñanzas muy, muy profundas, ¿no? Entonces, claro, qué duda cabe que leer hoy mitología no solo por el gusto de hacerlo, el gusto estético, literario, o para entender el arte y la literatura de un pueblo, ¿no? En nuestro caso, es imposible ir a un museo sin saber algo de mitología, sino que también puede ser una interesante lección para la vida. Yo creo que el ciclo del héroe nos anima a seguir, ¿no? Nos anima a continuar en la, bueno, además en momentos complicados como este. En el libro, en mi libro último, lo que hago es también, bueno, pues como decías, ¿no? Intentar ver cómo la faceta individual se puede integrar en lo colectivo, como querían los clásicos, como quería Platón, por ejemplo, ¿no? Para, digamos, la virtud y la felicidad individual están relacionadas con la virtud y la felicidad del colectivo, ¿no? También Aristóteles lo ve esto y lo desarrolla, ¿no? Y en el caso de los modelos míticos, la literatura, que nos hace disfrutar, ¿no? La mitología es la gran base de toda la literatura antigua, ¿no? Nos hace disfrutar, a la vez nos está dando claves interesantes para superar dificultades, para superar problemas, ¿no? En el momento actual, con la pandemia, que nos tiene aquí, digamos, tanto azacaneados por la situación, por la incertidumbre, la situación económica, la situación social y política, ¿no? La crisis en general de valores, educativa, política, etcétera, que aqueja a Occidente desde hace unos años, sobre todo el sistema democrático occidental, que se está viendo impugnado desde diversos frentes, ¿no? Bueno, pues digamos que si en el plano colectivo se puede ir a la filosofía atónica, esotérica y también helenística, que está muy, muy en boga, ¿no? Estoicos y epicúreos, ¿no? Que han sido releídos y revisitados actualmente con mucho énfasis. En el plano individual yo creo que debemos volver a leer las peripecias de Ulises con esa mirada que es la vida humana, una vida de héroe, ¿no? Volviendo a la música, ¿no? A Richard Strauss, Ein Held im Leben, ¿no? El poema sinfónico Una vida de héroe, nietzscheano también, ¿no? Que es, bueno, pues una especie de motivación para seguir adelante con la peripecia vital de cada uno de nosotros y que se ve reflejada en sus pasiones, en sus errores, en sus caídas, en sus digamos, resurrecciones también, ¿no? El héroe cae, se equivoca, falla, enferma, queda, digamos, a merced de las epidemias y de los terrores nocturnos, pero luego se levanta otra vez, ¿no? En el libro pongo un ejemplo, algunos ejemplos clásicos, pero también pongo el ejemplo de Han Solo congelado en carbono, ¿no? El héroe volverá, ¿no? Y sobre todo un simpático héroe trickster, ¿no? Como el caso de Han Solo, ¿no? La mitología está ahí para eso también, ¿no? Aparte de para el disfrute, bueno, tiene ciertas enseñanzas, ¿no? Que podemos seguir, ¿no? Pues para no quitarle más tiempo, le voy a hacer una última cuestión que es de actualidad, que es sobre esa prohibición que ha recaído sobre Homero y esas acusaciones de racista, de patriarcal y no sé qué cosas más. ¿Podemos quizás cometer ese error a la hora de estudiar la antigüedad, de imponer demasiado nuestra mirada actual y que eso nos lleve a no ver todas esas virtudes que su último libro se encarga muy bien de señalar, pero que quizás cada día resulten más difíciles de ver a primera vista, si no se profundiza en ellos? Hoy en día es muy difícil que alguien profundice en algo. Sí, soy consciente, he oído acerca de esas polémicas, ¿no? Sobre Homero, sobre el arte antiguo, el rapto de Europa, todas esas cosas. Claro, es verdad que en nuestro mundo hemos avanzado muchísimo en derechos de minorías, de las mujeres, de forma muy positiva, y eso es una gran ganancia. Hay que estar muy, muy satisfechos de los avances que se han conseguido, pero claro, cuando uno mira al pasado, tiene que ser consciente de que no puede caer en anacronismo, sino tampoco podemos cambiar la historia, ¿no? Hay que ser consciente de lo que hemos logrado, de lo que fue aquello, ¿no? Pero también hay que ser consciente de lo que significa, ¿no? En el plano cultural, más allá de
que, bueno, pues hoy obviamente una obra como la Ilíada sería muy diferente, ¿no? Una obra como, pero también como, la, como el Ulises de Joyce sería muy diferente, o como la Colmena. Quiero decir, cada obra literaria o artística tiene su momento histórico y su valor más allá de ese momento, ¿no? Lo interesante de los clásicos, bueno, también Cela en cierto modo lo es, o bueno, o nuestros clásicos del siglo de oro, es que son transferibles de una época a otra, ¿no? Y que siguen más allá de las apariencias, ¿no? Más allá de la situación de la mujer en la Grecia antigua, que era la que era, ¿no? Y que no podemos cambiar, ¿no? Como tampoco podemos cambiar la situación de la mujer en el Paleolítico. Pues tiene unos, digamos, unos valores estéticos y también éticos que van más allá de esos detalles en los que obviamente la sociedad ha avanzado muchísimo y ha reconocido derechos y, y bueno, pues hemos mejorado en todos los ámbitos, ¿no? También en la ciencia, ¿no? Es un poco como indignarse de que en Homero se cure con emplastos y con ungüentos y en salmos y no con una laparoscopia o un láser, ¿no? Claro, digamos que hay que poner ante todo en primer lugar, ¿no? Y destacar el valor estético, modélico, literario, para siempre, que significan esas obras clásicas, ¿no? También la mitología, ¿no? Bueno, podemos ver la mitología, obviamente, desde un punto de vista actual, ¿no? Hay violencia, hay situaciones sociales que hoy no aprobaríamos, ¿no? Pero más allá de ello, esa narrativa es válida y valiosa en sí, ¿no? Y tampoco podemos purgar, por así decir, la historia de la literatura de todo aquello que sea violento o que no nos guste, ¿no? Si no, no sobreviviría Homero, sino tampoco Nabokov, ¿no? Pues David Hernández de la Fuente, autor del Hilo de Oro, que está en la editorial Ariel, muchas gracias por asistir a la entrevista y muchas gracias también a los espectadores por su tiempo y por su atención. Volveremos pronto con más programas aquí en Puro Vicio, Cine y Literatura. Hasta pronto.